Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Todo Sobre Ruedas. Fiat Auto Argentina presentó el nuevo Fiat 500. Nosotros entrevistamos a su presidente, Cristiano Ratazzi, que aparte de hablar de las bondades y las características de este nuevo auto, habló del mercado local. Esto nos dijo. About a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Don't worry about a thing. 'Cause every nuevo Palio Adventure Locker desafía la naturaleza. Cuando compre o venda su auto usado, la seguridad es el mejor precio. Hágalo en un comercio establecido. Es el mensaje de la Cámara de Comercio Automotor. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Auspicia ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Cristiano, gracias por recibirnos. ¿Qué significa la llegada del Fiat 500? Bueno, creo que es un recuerdo para todos. La bolita ha pasado en la vida de todos. La gente de más de 35 años, alguna aventura con la bolita la tuvieron seguro. Es un auto retro, recuerda el pasado y ha sido la primera motorización de mucha gente, una 500, una 600. Son muy similares, la diferencia es que este es un concentrado de tecnología, es de alta gama, no es de baja gama. En ese entonces era el auto de primera motorización, este es un auto de alta gama. ¿Qué características tiene? ¿Qué característica tiene? Que es silencioso, tiene todo el sistema de seguridad más adelantado y más sofisticados, es rápido, tiene buenos motores, ideal para la ciudad, pero uno puede también salir con este auto afuera y la va a pasar muy bien. Es un auto full que la gente que está en una ciudad le encanta tenerlo como segundo auto seguro, como jóvenes, como siempre obviamente. No es un auto barato, es un auto que está en los $30,000 puesto en Argentina. Y bueno,
pero es un auto muy lindo. Pasaron 50 años, ¿cuántas unidades piensan comercializar? Mira, es un mercado que por ahora en Argentina es un mercado de 350 autos en total, esa gama de alta cosa. Bueno, esperemos, primero ahora y los primeros 90, ya traemos 90 que son también el recuerdo de los 90 años de Fiat en Argentina, entonces hicimos una serie limitada y numerada de 90. Después en febrero o marzo vamos a ver un poco dónde va, cuánto se puede vender y 200 se pueden vender, pero el mercado lo va a decir. Dijo una gran verdad, el mercado lo va a demandar o no. Fiat Auto Argentina, ¿cómo está viviendo el momento actual del mercado? Estamos viéndolo difícil, ¿no? El mercado no está tan mal todavía, pero hay mercados en todo el mundo que se caen. Problema de la producción, nuestra producción va toda a la exportación, 80%, 70-80% de exportación, y ve mercados que se caen un poco por todos lados, es un poco preocupante. Vamos a ver qué pasa en el próximo futuro, pero no es un momento fácil, es un momento difícil para toda la industria automotriz mundial. Y el mercado argentino, bueno, está bajando un poco, pero no tenemos claro cuánto va a bajar, lo sabremos dentro de un mes, dos meses. De todas maneras, es decir, con esta crisis del campo y esta crisis financiera mundial, se va a llegar a las 600.000 unidades. Este año sí. ¿Cuál es el crecimiento que esperan tener con este crecimiento de la industria en general, Fiat Auto Argentina? ¿Qué crecimiento? ¿Qué porcentaje? No, nosotros estamos contentos con el 10-11% que tenemos. 11. Tenemos 11 y nos gusta como porcentaje del mercado, no vamos a luchar enormemente para aumentar. El problema es si baja el mercado, va a ser un problema, esperemos que baje poco el año que viene, pero hay dudas, hay moros en la costa, como se dice. Muchos hablan de...